bueno, para tratar un tema trascendental en estos momentos en la isla, como es la tensión social, que merece la palma en este momento, un momento especialmente delicado, y sobre todo vamos a tratar con ella, bueno, la especial sensibilidad que necesitamos que el Gobierno de Canarias tenga, sobre todo con los municipios del Valle de Aridane, los municipios afectados por el volcán. Hay varios convenios de los que tenemos que hablar y bueno, yo espero y deseo, no me cabe la menor duda de que va a haber una apuesta por La Palma como otras consejerías, ¿no? Esta especialmente por la materia que tiene y bueno, pues como digo, ella siempre ha estado pendiente, conoce de primera mano todo lo que ha sucedido aquí porque ya estuvo trabajando cara a cara con los afectados. No le voy a explicar nada que ella no conozca de primera mano, como digo, y bueno, le toca ahora tomar decisiones conjuntamente con, lógicamente, con el Cabildo Insular de La Palma, con la Consejería también de Acción Social, y bueno, pues creo que ya en reuniones previas que ha tenido la propia consejera del Cabildo ha puesto sobre la mesa las necesidades reales que tiene La Palma. Y como bien decía el presidente, estamos aquí para ver todo lo que esta consejería va a hacer en relación con la isla de La Palma. Y vamos a destacar hoy dos hechos importantes. Uno es la que ya en breve vamos a firmar el convenio para la ejecución de los fondos Next Generation, que con el Ejecutivo anterior no se firmó ese convenio, no se traspasó a los cabildos el dinero necesario para la ejecución de esos fondos Next Generation, y que, como ustedes saben, se ha podido negociar con el Estado la ampliación de la ejecución de esos fondos hasta el segundo semestre del 2026, inicialmente porque, bueno, también con las cuestiones de Ucrania y demás, pues se está viendo posibles ampliaciones a ese convenio. Estamos poniendo sobre la mesa el Gobierno de Canarias de esos fondos Next Generation en torno a los 11 millones y medio de euros que van a servir para crear en torno a 90 plazas residenciales en la isla de la Palma. También vamos a poner sobre la mesa la creación de uno de esos dispositivos para la atención a víctimas de violencia sexual, de los 5 que se van a hacer en Canarias. Uno va a estar aquí en la isla de La Palma, y como ustedes saben también, que lo hemos dicho en anteriores ruedas de prensa, hemos también solicitado para la ejecución de esos fondos un año más de ampliación al Estado, y en la última comisión sectorial de igualdad lo aprobamos definitivamente esa ampliación por un año. Así que durante el año 2024 tendremos en marcha ese dispositivo en la isla de La Palma. También hemos estado hablando en estas semanas con la consejera del Cabildo la posible puesta a disposición de los municipios afectados de ese plan de apoyo a los servicios sociales, porque evidentemente todavía hasta que no se complete la fase de reconstrucción va a ser necesario ese acompañamiento social a las familias durante todo este proceso, y ahí nos va a tener de la mano el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma, al gobierno de Canarias, como no puede ser de otra manera. Como ya ha dicho también el presidente, conozco de primera mano lo que vivieron los afectados, lo que están viviendo los afectados y afectadas del volcán de La Palma, y como no puede ser de otra manera, esta consejería tiene que estar de la mano de esos afectados y esas afectadas. Nosotros estamos tramitando vía de urgencia los últimos pagos de las ayudas de ENSERE a los afectados, que también dejó sin pagar el Ejecutivo anterior, y que nosotros pues ya hemos hecho todas las modificaciones de crédito necesarias para poder asumir esas pagos pendientes que quedaban, y que de aquí a antes de final de año esas familias ya reciban esas ayudas de ENSERE que tenían que haber recibido hace ya cerca de 2 años.